Bienvenidos a este canal, Mean Girls. Hoy les traigo un deck profile de un deck que me encanta. Este deck es mi deck for. Ahorita lo voy a estar jugando para retas casuales. Y este deck me gusta mucho, lo jugué cuando salió Angelique. Lo jugué desde antes de que saliera Angelique. Cuando lo vi, era un tiempo en el que estaba como perdida. Fue después de que se jugaron los Dragon Ruler. Y yo no jugué todo un año. En ese tiempo no jugaba competitivamente todo un año. No jugué ese continental ni casi ningún torneo en esa época. Entonces cuando pasó la lista y todo eso, estaba como perdida y no sabía qué jugar. Y un día vi a un amigo que estaba jugando el deck de Madulches y me gustó mucho su estilo de juego. Es como el estilo que me gusta mucho, como que explota pero también controla. Y la primera vez que creo que me fue en un torneo muy bien cuando lo jugué en un regional, 700 personas, y quedé en lugar 13. Estuve a la última ronda para pasar al top, me ganó Lagunes, y pues ahorita salió un nuevo deck y me gustó y pues lo armé. Entonces les voy a enseñar cómo se juega este deck. Bueno, pues les voy a enseñar el deck. Es una fusión de los payasos con los madoches y las gemas. Hoy en día la gema se usa con todos los decks, parece. Pero bueno, juego tres de estos, dos malabaristas, dos de estos, los que bajan este de los que pagas mil y se invoca del cementerio, dos de los sombrereros, dos gemas, tres búhos, un gatito, dos más angelatos, tres Angelí y tres ay, creo que no sale bien. Tres Maguilén y una Pudimes. De magia son tres tifones, una carga, un foolish, tres brilliant fusion, un campo de los madoches, dos tickets, tres star goblin, una intangition. De trampas una emptiness, una warning y un torrent, ¿no? Y en el extra de juego, un modem, dos fusiones de las gemas, una minerva, una chocolate, dos tiramisús, un deusto emerald, un arca, un castle, un diamond, una beast dealer, un exit de los payasos, un Leviair y un Alucard. Bueno, les voy a explicar lo que es básicamente el combo del deck, que se basa en tener Maguilain y Brilliant Fusion. Activas Brilliant Fusion y envías estos dos monos al cementerio, que es el vainilla y el payaso que remueves para buscar. Y bajas a esta cosa, la fusión. La fusión te va a permitir hacer un extra normal. Entonces, tu primer normal va a ser Maguilain. Vas a buscar a Angelique. Va a ser tu extra normal Angelique. Vas a tributar. Buscas este hotcake. Haces efecto de hotcake. No mueves lo que sea. Bueno, obviamente tendría que ser ese. Y vas a bajar a la Pudimes. ¿Para qué quieres a la Pudimes? Su efecto no nos importa. Lo que nos importa es que vamos a hacer el Exit, que es la gel, la chocolate. Bueno, y vas a hacer el efecto de la Pudimes y vas a seleccionar la misma. Bueno, regresas la que tú quieras, ¿no? Y lo que hace es que buscas un Madolche, bueno, convocas especial una noche, entonces vas a convocar más angelato y por más angelato vas a buscar el ticket. Vas a activar el ticket y aquí tienes la opción de pues hacer tiramisú, ¿no? Y la tiramisú es una carta que te da mucha ventaja en este formato, ya que como no tarjetea, pues puedes hacer el efecto contra los cosmos o los Magispectors. Cualquier carta que te ponga que no
te dejé tarjetear. Y bueno, pues obviamente regresas dos cartas. Y por efecto del ticket, que es que invocas un... invocas un Madolche, vas a invocar el gatito. Entonces, luego vas a hacer efecto de este. Y vas a buscar... este, que baja especial. Y aquí puedo hacer un le voy a ir, hacer su efecto, traer a este, bajar special, y haces un exit 4. Podrías hacer una Minerva. Bueno, más bien yo creo que optaríamos por hacer este, ¿no? Y ya haces efecto y haces que está pegue dos veces, y así haces la biblioteca solo con dos cartas. Y bueno, la Maguilén es una carta fácil de tener. Bueno, y obviamente el combo del Madolche, no sé si lo conozcan, es con estas dos cartas, igual. Bajas normal. Ay, no, espérate, estoy equivocada. No es con esas dos, es con estas dos, ¿no? Bajas normal, efecto, tributas, traes este hotcake, haces efecto de hotcake. Buscas más angelato. Ay. Buscas más angelato, efecto de más angelato. Pues buscas lo que... con lo que te sientas más... más este... más fuerte, ¿no? Puedes buscar para hacer más special, o puedes buscar este para tener más cartas en la mano. Bueno, aquí haces un Leviair. Haces efecto. Traes otra vez esta y haces una Tiramisu. Esto es lo... es exageradamente sencillo de hacer, ¿no? O sea, es muy fácil de hacerlo. El deck me gusta porque es agro. Es muy agro. Ojalá... bueno, la verdad, me gustan más los decks un poco... que tengan más defensas. Bueno, este es un deck muy bueno. O sea, te puedes enfrentar a los decks más importantes, como el Cosmos y el Payaso. Obviamente contra el Payaso es un muy, muy, muy buen deck. O sea, si tienen este deck, si les gusta el Madolche, esta es la opción de jugarlo. O sea, si ustedes juegan Madolche, esta es la opción para jugarlo, porque se va a enfrentar muy bien a los decks actuales. Y pues si no tienen muchos recursos para comprarse lo más caro del juego, pues este es un deck que es muy competitivo, y pues lo importante es que lo aprendan a jugar, que lo testeen, y pues si tienen fe en sus habilidades, es como yo les digo. Cuando yo jugaba este deck, en esa época ya se jugaban Shadows y Gourmet. Fue el último regional con el que jugué, y me fue muy bien. ¿Por qué? Porque yo aprendí a hacer mi deck de una forma contrarrestando los otros decks. Si tú crees que puedes tener ventaja contra los otros decks, si tú crees que puedes ser un buen jugador y puedes... lo importante de jugar contra el meta no es que tu deck... o sea, es que tu deck tenga consistencia, obviamente, pero no solo es eso, es que tú metas cartas que sepas que son buenas contra el meta. Por ejemplo, si jugara este deck competitivamente... este deck lo estoy usando ahorita para... pues es mi deck fun. Pero si lo jugara yo en un torneo, jugaría Storming Mirror Force, jugaría Trap Hole, Time Space Trap Hole, para ir generando control. Yo cuando jugaba este deck simplemente necesité... muchas veces jugué a más angelato control. A veces, muchas veces mi mano era un más angelato y un campo y una emptiness. Yo jugué ese deck con triple emptiness cuando se podía. Entonces, con esto ejercía mucho control, porque pues 2100 nadie lo pasa, y si tienes una emptiness nadie lo va a pasar. Necesitan una fuerza, un tifón, porque sí está muy difícil pasar una carta de 200 en estos momentos, ¿no? Pero bueno, déjenme sus comentarios, qué les parece el deck. Ojalá les haya gustado el video. Y pues ahí nos estaremos viendo.